Hola, hola, se me cortó el video que estaba haciendo antes. Les estaba explicando que ahorita estoy trabajando en una casa, voy a pintar una recámara, pero es una viejita la que vive aquí. Y a veces los hijos ya no les hacen caso, entonces no se preocupan por cómo tengan su casa, ¿no? Se preocupan por ellos mismos. Entonces, ahorita quité todo lo que estaba en el refrigerador, vean cómo lo tenía. Lo tenía, ya limpié allá arriba, que estaba súper sucio. Ella ahorita ya está brilla y tenía aquí fotos y muñequitos, pero más que nada tiene fotos con imanes solo que son de su familia, ¿no? Y ahorita puse líquido y ya nada más les quería mostrar cómo trabaja el líquido, ni siquiera lo voy a tallar. Tengo un trapo con el que he estado limpiando todo el tiempo y vean cómo quita este líquido, quita todo. Con mis uñas tuve que limpiar alrededor de esto. No me costó nada más que apretar, o sea, obvio, tratar de tallar con el trapito. Y mire, igual aquí. A este refrigerador también ya le hace falta como que una pintadita. Ya quedó. Quedó súper bonito. Es un líquido que yo preparo y con solo poner un poquito, le pasas la fibra. Bueno, ni siquiera fibra. Le pasas una esponja. Yo uso la del pelón. Y esa me queda, esa uso yo para mis baños y este líquido. Y me queda brillando. E incluso cuando me estoy bañando, tengo que tener mucho cuidado cuando lo lavo. O sea, el día que lo lavo, ya que terminé de hacer mi limpieza, y aquí todavía está, hay grasa. Ya cuando terminé de hacer mi limpieza, lo que hago es, obviamente, meterme a bañar, pero tengo que tener muchísimo cuidado, mucho, mucho cuidado, porque es tan bueno que te puedes resbalar. Pero ahorita no tengo yo la esponja porque no venía a limpiar. Ese líquido es un poco químico, entonces ya te estoy tratando de limpiar mi casa con productos naturales como bicarbonato y cosas así. Es justo con eso con lo que voy a lavar aquí. Miren, tengo todo lo que tenía pegado, la señora tiene bicarbonato. Bueno, pues solamente quería mostrarles cómo quedó, cómo lo limpio yo, o sea, qué es lo que hago sin sufrir tanto. Y ahorita con un trapo limpio, nada más que tengo que lavar todo lo que tengo ahí, con un trapo limpio ya le quito toda la mugre que se mezcló con el líquido y ya le quito el líquido para que quede bien limpio. Bueno, pues fue un video muy, muy rápido, así que bye.